Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Cuba Visión Deportes a través de Cuba Visión Internacional. Como siempre, sea bienvenido a nuestra revista de fin de semana, que ya estamos comenzando con canotaje a propósito de la participación de nuestros 5 clasificados olímpicos este fin de semana en la segunda parada de la Copa del Mundo en Banaul, Rusia. Después de lograr excelentes resultados en la primera Copa del Mundo en Hungría, los canoístas cubanos tendrán una segunda parada en Rusia este fin de semana como parte de la preparación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Mantenerse en las principales competiciones de la modalidad es primordial en este último tramo para la evaluación del rendimiento personal, además de lo referido al estudio y análisis de los rivales, como explica el campeón panamericano Sergei Torres. Ahora mismo hay botes nuevos, hay muchos países que han hecho cambios en sus embarcaciones, que eso propicia que tengamos un desconocimiento de cómo, no sabemos cómo está la gente, y por supuesto tenemos que saber también cómo estamos nosotros. A pesar de que el bote que tenemos es un bote que ha venido manteniendo los resultados a lo largo del ciclo, creo que me atrevería a decir que es el bote que más estable se ha mantenido a lo largo de todos estos años. La base de entrenamiento en Europa, específicamente en la ciudad polaca de Bydgoszcz, de conjunto con las Copas del Mundo, constituyen experiencias fundamentales en la preparación de los atletas cubanos. Muy importante para nosotros también cuando venimos acá con tiempo de antelación, porque ya de paso, como te decía, nos adaptamos al horario principalmente, que es una de las cosas que más pueden incidir en un buen resultado en los eventos. Es parte de la preparación. Competir en este momento y seguir la preparación hasta los Juegos Olímpicos, que nos mantendremos entrenando todo el tiempo acá en Bydgoszcz, en Polonia. El canotaje cubano, con el liderazgo de la dupla de Sergei Torres y Fernando Dayan Jorge, representa una de las principales aspiraciones de la delegación cubana en la cita bajo los 5 aros. Continuamos con el ajedrez, pues nuestros principales representantes debutan este sábado en el clasificatorio de las Américas buscando boletos con miras a la Copa del Mundo de Rusia en el mes de julio. En busca de los boletos hacia la Copa Mundial de Ajedrez en la ciudad rusa de Sochi en julio, 15 ajedrecistas cubanos intervendrán en el clasificatorio de las Américas con cita entre el 22 y el 29 de este mes, mediante el nuevo formato oficializado por la Federación Internacional denominado híbrido. Los trevejistas en una misma sede de su país y de forma online, bajo la supervisión de un árbitro avalado por la FIDE, jugarán sus partidas. En el caso de Cuba, se realizará en La Habana. Tendremos dos escenarios de competencia con las condiciones creadas que establece la Federación Internacional para poder jugar un evento de esta magnitud, ¿no? Clasificatoria a la Copa del Mundo. En el Hotel Coli va a estar la preselección nacional y los grandes maestros, y en el CRI vamos a tener CRI, estamos hablando en el Instituto Nacional de Deporte, en Centro de Recursos para la Gestión de la Información. Vamos a estar un segundo grupo con los atletas que ya clasificaron previamente. 4 trevejistas nacionales ya están clasificados hacia Sochi. En el caso de masculino, a Carlos Daniel Aborno, nominado por la zona 2.3 de América. Y el caso de Yacer Quesada, nominado por la Federación Cubana de Ajedrez, de acorde a las bases establecidas por la Federación Internacional de Ajedrez. En el caso del femenino, ya teníamos clasificada a la atleta Yerife Miranda, clasificada en el ciclo anterior, y también entonces entra, nominada por la Federación Cubana de Ajedrez, la campeona nacional Elisandra Aldá. Ajustarse a las nuevas modalidades de la Federación Internacional con el sistema de juego online y un contexto sanitario complejo son elementos a vencer con inteligencia en un tablero de 64 casillas. Y en Cuba Visión Deportes tenemos la oportunidad, al fin, de conversar con Pablo Elier, director técnico del equipo cubano de fútbol. Bienvenido, amigo mío. El por fin no es porque usted no haya querido, sino por la circunstancia de que ha estado el equipo en burbuja, entrenamientos, viajes, etc. Pero siempre hemos estado en contacto. Gracias por estar en el espacio. Gracias a ustedes. Lo primero que me gustaría conocer es qué experiencia ha sacado Pablo Elier de estos dos primeros partidos
de eliminatoria mundialista, de este grupo, de estos jugadores, ¿qué aportaron estos internacionales? Sí, Luján, yo creo que precisamente el efecto mayor de estos dos partidos ha sido en todo lo que ha aportado a nosotros y al fútbol como tal. Yo creo que el primer efecto fue cómo impactó en la afición cubana el resultado de este equipo, cómo la afición cubana incluso nos siguió, tenemos conocimiento de que estuvieron al tanto en los dos partidos, en la televisión incluso, y creo que eso es algo importante porque eso se había perdido y lo hemos recuperado, indudablemente. También logramos algo muy importante, y es que con los jugadores que hemos traído, o sea, que se han incorporado al grupo que tenemos acá, hemos logrado una fusión muy importante que sí ha sido para bien, o sea, ha sido muy beneficioso, porque hemos elevado el nivel del equipo, esos jugadores se han insertado como uno más, como si hubieran estado entrenando con ellos. Indudablemente que lo fundamental, que la imagen de la selección como tal, desde el punto de vista de rendimiento, aumentó. Y esto nos da el traste de que realmente podemos, yo creo que esa es la esencia, que podemos obtener resultados en competiciones importantes, y yo creo que estamos en un hecho ya, y que lo vamos a hacer. ¿Qué necesita Pablo Elier para que este equipo todavía crezca más, sea más competitivo? Sí, mira, la realidad es de que los equipos, es una fusión, aunque sea, a ver, comportamientos individuales, el fútbol es colectivo, indudablemente. Esto fue un grupo de jugadores que llegó, pero nos hemos dado cuenta que todavía aún tenemos falacias en muchas de las posiciones, desde el punto de vista incluso del equipo, para poder lograr un juego colectivo más eficaz. Y entonces, indudablemente que estamos tratando por todos los medios de esas necesidades que tiene, o sea, todos esos errores que encontramos en estos dos partidos, lo estamos corrigiendo, estamos buscando cómo corregirlo con una serie de acciones, dígase jugadores acá, dígase jugadores que cumplan la función natural, como quien dice, porque indudablemente que a pesar del comportamiento tuvimos que hacer muchas cosas diferentes a lo que normalmente hacen en fútbol. Mover jugadores de una posición para que resolviera incluso otra, y eso realmente, eso no es la razón de ser. Yo creo que la razón de ser es buscar jugadores naturales de cada posición y a partir de ahí empezar a correlacionarlos entre ellos, y la cosa va a ser más fácil para lo que queremos. Bueno, hay dos partidos ahora en el mes de junio en continuidad de esta eliminatoria mundialista, con independencia de la posición y posibilidades que tiene el equipo cubano, pero yo creo que es válido para seguir jugando, para seguir creciendo, para seguir unificando al equipo. Pero después tenemos Copa de Oro. ¿Qué piensas de estos partidos de Copa de Oro? ¿Cómo ves a un rival que puede ser complicado como la Guyana Francesa y después un supuesto Trinidad y Tobago? Sí, indudablemente, bueno, es una lástima, pero nosotros estamos ya fuera de la eliminatoria. Esto nos permite que estos dos partidos que nos quedan de este grupo nos van a servir de base, ¿no?, para esos partidos eliminatorios de la Copa de Oro, que es en lo que estamos enfocados ya. Indudablemente. Como decía, Guyana Francesa es un equipo que el último partido que jugamos nos ganó. O sea, no tenemos mucho conocimiento desde el punto de vista de una secuencia lógica de que hemos visto jugar a Guyana, pero sí pensamos, indudablemente, en que si nosotros, como equipo, hacemos lo que nos hemos propuesto con el grupo de jugadores que tenemos, yo creo que los partidos contra Guyana deben ser favorables a nosotros. Decías algo importante, después tenemos otro segundo partido de ganar este, que debe ser entre Montserrat y Trinidad, dos equipos que sí tienen cierto nivel, que van a ser partidos muy importantes, pero yo creo que con responsabilidad y un poco pensando en lo que realmente podemos, nosotros podemos también salir de ese partido y podemos estar en la Copa de Oro incluso. Vamos a ver qué cosa ocurre en el grupo donde cual estamos. ¿Has mantenido contacto con estos jugadores internacionales que estuvieron con la selección? ¿Estarán todos ellos también con el equipo en el próximo llamado, más allá de que Cuba no tenga posibilidades? Sí, la realidad es que, lógico, las cosas que a veces van saliendo bien hay que mantenerlas, ¿no? Estos jugadores sí hemos tenido constantemente contacto con ellos, y no solamente contacto con ellos, que les hemos dado un seguimiento del comportamiento de ellos en cada una de las ligas. Caso de Donel, el caso de Carlos Vázquez, el caso de Corrales, caso de Pesteguía, los jugadores nuestros, incluso que son contratados por nosotros en las diferentes ligas, en Honduras, en Costa Rica, en Brasil, en Dominicana, sí tenemos la continuidad. Cada partido que ejecutan nos llega toda la información de todo el comportamiento de esos jugadores. ¿Se para el equipo cubano diferente en la próxima eliminatoria mundialista a lo que lo hizo, por ejemplo, ante Curazao? Pararse como pararse a veces depende de los contrarios que tengas al frente. Ajá. Pero sí tenemos una tónica de que estamos respetando un modelo de juego, sobre todo algo
a pesar de que, bueno, no se quiere dar características un poco porque son como dar informaciones que no son asequibles, pero sí realmente la idea va a ser esa. Un equipo muy agresivo, un equipo que aprieta, y esa va a ser la idea de los partidos también que vamos a tener aquí ahora. ¿Cuál es el área que más te preocupa, que más necesitas reforzar? Sí, en estos momentos es el área precisamente de los volantes. Ahí es donde pensamos que fue donde más necesidades tenemos. Le puedo decir, incluso en esa área nosotros tuvimos que innovar, tuvimos que traer a dos jugadores que juegan por fuera a que jugaran por dentro, el caso de Paradela, el caso de Michael, que hicieron un esfuerzo por cumplir, pero indudablemente que necesitamos potenciar esa línea de volante, porque ahí es donde se ganan los partidos, en dominar ese medio campo para poder tener orden, incluso ofensivamente, más comunicación con la parte delantera, más comunicación con la parte trasera, o sea que esa es donde más tenemos que hacer énfasis. ¿Un par de nombres que te gustaría para esa media cancha? De lo asequible, de lo posible. Luján, te voy a dejar eso para la próxima. Realmente estamos barajando algunos nombres, algunas posibilidades. Te repito, la idea es buscar jugadores naturales de esa posición para no tener que estar moviendo jugadores de otra posición en la cancha. Pablo, gracias. Muchísimos éxitos en los próximos partidos y, por supuesto, creo que el gran mundial de Cuba será ahora estar en la Copa de Oro. Exactamente, para eso estamos luchando. Y competir. Exactamente, ya estamos compitiendo, desde anterior. Nosotros siempre conscientemente hemos ido a competir, pero bueno, creo que ahora sí estamos compitiendo de verdad. Está bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sección Salud y Deportes. Hoy estaremos hablando sobre masaje. Para eso contamos con la presencia de nuestro especialista Jorge Alomá Morgadanes. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy, masaje antiestrés. ¿Qué beneficios trae consigo este tipo de masaje? Bueno, como lo dice la palabra, es para relajar. Muy importante, sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo situaciones tensionales producto de una pandemia, y todos a cualquier nivel tenemos un estrés determinado. Le propongo una pequeña pausa y vamos con la demostración. El masaje entre estrés es un masaje que debe hacerse en todo el cuerpo para que la persona quede completamente relajada. Pero en el caso de que no dispongamos de tiempo, lo ideal es hacerlo en espaldas, pies, cuero cabelludo y rostro. En la espalda se ejecuta de manera suave, fricciones suaves, desde abajo hasta arriba, las cuales se van profundizando a medida que vamos haciéndola. Se hace como un abanico sobre la espalda e inmediatamente se pasa al amasamiento. Amasamiento que se va amasando todos los músculos de esta área, referentemente los erectores de la columna, para relajar todo eso. Después que trabajamos esta parte, vamos al trapecio, trabajamos bien el trapecio, pasamos al otro trapecio para comenzar la otra parte de la espalda y hacemos la misma ejecución que se hizo aquí, la hacemos del lado de acá, para finalizar la ejecución como mismo la empezamos, con fricciones suaves que va cogiendo toda la espalda, y después viene el masaje terapéutico de columna. Es fricción suave con la yema de los dedos abarcando toda la columna desde el cosi hasta la cervical sin presionar, porque la columna ni ninguna articulación se presiona. Pasamos a ambos lados donde sí se presiona, a una pulgada de distancia donde sí se presiona, y los dos hoyitos que están aquí. Para entonces, todo eso lo terminamos con un calentamiento de manos, calentamiento de espalda, y de preferencia lo cubrimos con una toalla para mantener el calor en la zona. Bueno, ahora pasamos al masaje podal. El masaje podal se comienza con unas fricciones de suave a profunda en la planta de los pies. Luego se pasa al amasamiento. Del amasamiento pasamos a la movilización pasiva de los dedos de los pies. Volvemos al amasamiento e inmediatamente al estiramiento de los dedos de los pies, que se va haciendo un estiramiento suave sin dañar. Cuando se haga esta presión, tampoco se hace fuerte para no dañar más allá de la posibilidad de movimiento del pie. Se pasa a la fricción. Después de la fricción, venimos a la presión de los puntos de la planta de los pies, que cada punto de la planta de los pies corresponde a un órgano del cuerpo, porque es la inervación energética de cada parte y órgano del cuerpo. Así se va presionando cada uno de los puntos de los pies y pasamos de nuevo a una fricción, pasamos el dedo a hacer una fricción entre los tendones y terminamos con una fricción
y percusiones en la parte del tobillo. El masaje de rostro se complementa con un masaje de cuero cabelludo. El masaje de cuero cabelludo se comienza con fricciones, frotaciones, fricciones, percusiones, fricciones y amasamiento agarrando el cabello para terminar con fricciones. Ya aquí terminamos el masaje de cuero cabelludo y pasamos al rostro. El rostro lleva las mismas manipulaciones, lleva fricciones siempre en el sentido de los vasos linfáticos, que los vasos linfáticos van a parar a los ganglios que están al lado del lóbulo de la oreja. Se hace este masaje, la nariz se hace abajo, de abajo hacia arriba, percusiones, amasamientos, fricciones de nuevo y damos un masaje energético para terminar la relajación del rostro. Y con eso ya completamos el masaje de rostro y cuero cabelludo para el masaje antiestrés. Por hoy acabó nuestro tiempo. Les invito a que nos sigan a través de nuestros perfiles en las redes sociales, porque esto es Salud y Deporte. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de boxeo. Luis Alberto Izquierdo, bienvenido. Pero antes de hablar de boxeo, actualizamos información sobre el fútbol nacional. Recuerden que eliminatoria mundialista, la continuidad este 2 de junio en Ciudad de Guatemala. El equipo cubano que sigue preparándose en burbuja. Y en la próxima semana, quizás en 72 horas, se dé a conocer el nombre de los nuevos internacionales que puedan llegar a nuestra selección. Se está manejando a Raico Arozarena como portero, el defensa central Modesto Méndez, segunda división de los Estados Unidos, Davide Incerti, que este está jugando en Italia, también como mediocampista, Dairon Reyes, segunda división de los Estados Unidos, le dicen el Messi cubano, y también pudiera estar llegando el atacante William Pozo, que juega en Noruega. Son algunos de los nombres, sabremos si son todos los que puedan llegar a nuestra selección nacional para los próximos partidos y eliminatoria mundialista y Copa de Oro. Luis Alberto Izquierdo, el boxeo, ¿qué está pasando en Alemania entrenando? Pues saludos para ti también, para los televidentes. Luján, si los primeros meses de este año no parecían muy positivos para el boxeo cubano, a partir de que no apareció nada desde el punto de vista importante de topes internacionales, sí, muy buena preparación aquí en una etapa de burbuja con mucha disciplina, pero nada más, y eso no es suficiente para las aspiraciones que se tienen con el boxeo en los Juegos Olímpicos, pues ahora la situación ha ido cambiando. Esa estancia que están ahora desarrollando nuestros boxeadores, los clasificados a los Juegos Olímpicos en Alemania, pues le permite además tener topes con algunos boxeadores. En estos momentos debo decir que el equipo se encuentra en el Centro Olímpico de Alemania, donde las condiciones para entrenar son muy buenas, pero que además continúan lo que ya habían iniciado. Estos topes internos con boxeadores de Alemania, de Suecia y de Mongolia fundamentalmente, pero que ahora se incorpora también lo de Kazajstán. Alguien puede decir, bueno, Mongolia, Suecia, Alemania, no son boxeadores tan importantes como para poner a prueba a los cubanos. Yo creo que sí, que si tomamos en cuenta que es el inicio, cualquier rival va a ser bueno para nuestros boxeadores. Y entonces ahora se va a ir incrementando, porque el equipo está desarrollando esta base de preparación ahora conjuntamente con los kazajos, que son reconocidos a nivel mundial entre los mejores del pugilismo. Es decir, que yo creo que la estancia en Alemania, el cambiar de ambiente siempre es bueno. Los boxeadores cubanos teniendo la posibilidad de muy buenas condiciones para entrenar, para topar, van a ir creciendo cualitativamente en busca de lo que debe ser una recta final muy provechosa para el pugilismo de nuestro país, que incluye también una etapa en México, que podemos estar hablando de eso inmediatamente. Ajá. Sí, ¿qué va a pasar en México entonces? Porque de Alemania vienen a México. Ellos de Alemania se trasladan a México directamente sin pasar, claro, por Cuba. Y entonces ahí también estarían realizando una base de entrenamiento, pero que además aquel suspendido tope del cual le hemos estado hablando con boxeadores profesionales, con algunos clasificados para los Juegos Olímpicos, ya va a subir la parada. ¿Se va a efectuar en México? Se va a efectuar en México. Incluso habría que ver, hemos estado tratando de buscar informaciones con los organizadores, probablemente para una emisión futura podamos dar ya más detalles de lo que va a ocurrir, pero se estuvo hablando en un principio, cuando se coordinó este evento, la posibilidad de que las peleas con los profesionales fueran a 5 o 6 asaltos, lo que le va a dar un mayor número de minutos en el ring, muy necesario a los boxeadores cubanos, sobre todo a las principales figuras en las cuales está apoyada la aspiración de lograr al menos 2 títulos en el boxeo olímpico. Es decir, que estarían en México,
de ahí regresarían a nuestro país, pero algo que también es muy importante en la recta final de la preparación. Y es que van a partir hacia Japón al final de la primera semana, los días 7, 8 aproximadamente de julio estarían partiendo hacia Japón. Ya esto le permitiría un detalle que es importantísimo para cualquier competencia de este tipo, y es adaptarse al uso horario de Japón. Son 13 horas por delante y esto le permitiría una muy buena adaptación al equipo cubano, donde estaría esos días previos también acondicionándose, y el 17 estaría entrando en la Villa Olímpica para ya definitivamente entonces enfrentar a partir del día 24 los Juegos Olímpicos. Reitero, me parece que ha cambiado la situación y la recta final de la preparación del equipo creo que debe terminar de manera muy positiva y llegarán en muy buena forma nuestros boxeadores a los Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias, Luis. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Bien, continuamos en Cuba Visión Deportes. Lo hacemos con judo, la preparación de nuestros judocas con miras a la participación en el Campeonato del Mundo en el mes de junio. A falta de menos de 15 días para el Campeonato Mundial en la ciudad húngara de Budapest, los judocas cubanos se entrenan en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado en La Habana. Están involucrados en la última etapa de preparación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Una de las principales atletas por Cuba, la campeona panamericana Maylin del Toro, después de la ausencia en las recientes competiciones debido a las afectaciones por el COVID, buscará mejorar su forma deportiva. Esperemos que todo salga bien. Nuestros profesores, gracias a Dios, están haciendo un buen trabajo con nosotras para prepararnos, para recuperar el tiempo que perdimos, preparar psicológicamente, técnicamente, físicamente, que no hace falta. Estamos compartiendo entrenamiento con el equipo masculino, que para nosotros es tremenda ayuda para ganar en fuerza. Vamos a ir al Mundial como un medidor para los Juegos Olímpicos y combate por combate. No pensamos, no voy a ganar y voy a coger la medalla de oro. No, aquí nada es fácil, pero tampoco es difícil. Vamos a disfrutar la competencia y combate por combate, que sea lo que Dios quiera. Todo va a salir, lo único que hay que tener mucha fe y seguir preparándonos para los Juegos Olímpicos, que es nuestro objetivo fundamental. El Campeonato Mundial del 6 al 13 de junio próximos constituye la última parada para el cierre del ranking olímpico. La reina panamericana de los 63 kilogramos es figura clave en la delegación de judocas cubanos hacia la cita bajo los 5 aros. En Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. La bienvenida para Renier Batista. Lista la nómina del equipo cubano, los 26 jugadores. Novedades, 6 jardineros con el pase de Guillermo Avilés a los jardines y 10 lanzadores, que yo creo que en definitiva es realmente lo que el equipo usa, ¿no? Porque a veces llevamos 13 y hay 2 o 3 que no pichean. Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Yo creo que la polémica estaba dada cuando se hizo el primer corte, que salieron jugadores como Frank Madden, como el caso de Alexander Ayala, el propio Raúl González, que eran hombres que sobre todo el caso de Raúl González y Ayala, que habían formado parte del equipo en versiones anteriores. Y Frank Madden porque venía con el registro de ser el mejor lanzador de la temporada regular en la Serie Nacional, pero cuando se hace el corte quedan estos 32 jugadores con la ausencia de Gracial y Darío Martínez, era prácticamente el equipo el que había quedado conformado, solamente era esperar para hacer el corte final. Y yo creo que, a ver, evidentemente cuando tú analizas este panorama, llama la atención una gran cantidad de jugadores de primera base, pero yo creo que era lo que había, digamos que las piezas estaban precisamente por donde se pensaba que debía ser. Yo creo que aquí hay que buscar ofensiva, claro. Lo hemos comentado en otros espacios. Hoy por hoy la primera base es una posición de mucha ofensiva en nuestro país. Incluso cuando tú analizas quedan otros jugadores que también tuvieron muy buenos rendimientos en esa posición precisamente. Pero es que lo hemos dicho en otras oportunidades. Hoy por hoy la gran disyuntiva, la gran duda con el equipo cubano tiene que ver con la ofensiva. Porque se ve un staff de picheo que yo creo que es capaz de poder asumir el reto. Sobre todo por el crecimiento que han tenido algunos jugadores en los últimos tiempos, como los que lanzan en Japón, el caso de Ariel Rodríguez, Liva Moinelo, el caso de Raidel Martínez, que precisamente en este año 2020 han tenido el salto completamente. O sea, siempre tuvieron buenas actuaciones, pero la consagración como tal fue en este año 2020. Además, incluso la presentación, por ejemplo, de Carlos Juan Viera, que lo hizo muy bien en la Liga Mexicana, yo creo que eso los ha hecho crecer. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, en la ofensiva, que el equipo Cuba en los últimos años, en los principales eventos, no ha podido batear.
Bueno, decir que se incorporan al equipo posteriormente tanto Lisbán como Drake, que están jugando ya en la Liga Mexicana, que acaba de comenzar la temporada, estarán en el torneo preolímpico con la selección cubana. Llegarán ahí bastante pegados, posiblemente no estén en el partido ante República Dominicana, sí ante Nicaragua, y en el caso de Drake, y quizás por eso seis jardineros, es porque hasta el momento no va a estar con Cuba en un segundo preolímpico que era para Taipei de China, pero que ha sido cambiado para México. Pero no que porque sea en México quiere decir que Cuba tiene en estos momentos la disponibilidad de Drake. Esto será algo que hay que volver a negociar con los equipos mexicanos, porque en definitiva... Pero va a ser muy difícil, Juan. En definitiva es una ausencia del equipo. Mira, yo creo que son los que son. La liga comenzó en la jornada de este jueves, pero ya desde este viernes, claro, tenemos la participación de incluso muchísimos cubanos que están en la liga. ¿Qué sucede? Que es una liga corta, de solamente 60 partidos este año. Va a ser muy competitiva. Este año han llegado muchísimos jugadores, digamos, estrellas a la Liga Mexicana. Y cuando tú dices, te liberan una semana, son 5 o 6 partidos que pierde ese jugador. Y por eso los clubes no están en condiciones de liberar mucho tiempo. Miren, no hay mejor entrenamiento que el juego diario. Y eso es un elemento que evidentemente es importante para estos jugadores. Cuba ha estado entrenando acá en nuestro país, pero yo creo que al menos el estado de forma de Lisbán Correa y el de Drake debe ser el óptimo para el inicio del torneo. Yo creo que la duda vuelve a ser Alfredo de España. Yo creo que no se puede, a ver, para que no me vayan a malinterpretar, la calidad de Alfredo de España no se pone en duda, eso está claro. Claro. Ahora, lo que pasa es que Alfredo de España lleva varios días sin tener acción en el béisbol de Japón, y ya no solamente en el primer equipo, en el segundo equipo, o sea, en la granja, como se le llama en el béisbol japonés, solamente ha tenido 9 veces al bate y ha pegado solamente un imparable. Claro, sabemos de la forma de la grandeza que tiene España, y quizás estos partidos de preparación contra Nicaragua y Dominicana lo muestren en una buena forma deportiva. Además, es un hombre que con un swing puede cambiar el panorama de un juego de pelota, pero yo creo que ahí está la duda, porque reitero, porque la ofensiva es la gran duda que tiene el equipo cubano. Bueno, tiene Ferrer primero para probar a Rubén Barruena, tiene para probar a Despaine, y tiene variantes para implementar en el equipo si estos jugadores no estuvieran en su mejor forma deportiva para aportar dentro de la selección nacional. Variantes hay muchísimas. Claro que sí, tanto Despaine como el resto de los jugadores cubanos contratados por el Inter que están en Japón llegarán el lunes, ya están en la Florida, el día 24 estarán llegando a la Florida para incorporarse a la selección nacional. Bueno, esto es lo más importante del béisbol. Buen fin de semana, amigo mío. Igualmente para usted. Punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud, y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.